Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El verano no llega a Galicia, está un poquillo mojado de más todo. Y hoy casi que prefiero perderme un poquillo por aquí, por este, mi circuitillo del monte. ¿Qué os parece? Daremos ahí unas cuantas vueltas y si me lo permitís, os contaré una bonita historia. El monte precioso hoy para rodar, precioso. Y a esta hora de la noche aún más. Bueno. No lo pude evitar. Como visteis en estas bellas imágenes previas a este comentario, hice unos pequeños cambios en mi humilde mountain bike. Todo eso inspirado en la magnífica figura del estadounidense John Tomac. Tomac era un mítico ciclista que compitió entre los años 85 y 2005, ojo ahí, y llegó a correr en carretera también con el 7-Eleven y con el Motorola entre los años 89 y el año 91. Pero donde más destacó este buen hombre fue en el ciclismo de montaña. Tomac fue uno de los pioneros, ya me dirás, a mediados de los 80 el mountain bike que estaba ahí en pañales y que se sucedían ahí los inventos y las pruebas para mejorar las bicis. Ya ves cómo está el tema hoy en día, que año tras año pues aparecen cosas nuevas, pues imagínate en esos primeros años de las bicicletas por el monte. Pues aquí, la figura de este carismático John Tomac tiene un valor clave. Yo llevaba tiempo con esto en la cabeza para patear por estas pistas por las que yo pateo mientras espero que el niño salga del cole, echaba bastante de menos mi manillar de carretera. Echaba de menos ahí ponerme de pie aquí en esta subida que tengo al inicio, una subida de 10 minutos, que hay aquí una recta larga y tendida, ideal para bajar piñones y subir ahí agarrado abajo. Soy un globero, ¿qué quieres? ¡Ey! ¡Para esto! ¡Un globero! ¿Lo viste? Es increíble. Pensé que ya no había. ¡Debe ser el último! Y tú dirás, joder, chaval, pues una bici de ciclocross es lo ideal para ti. Hay tramos por aquí de bajada después de esta subida que para una bici de ciclocross pues es bastante duro. Y no lo veía. Pero lo que sí vi un día fue un vídeo en esta santa casa, en YouTube. Un vídeo de Javier Bañón Izu. Este es un youtuber de verdad, no como yo. Este hombre transformaba una mountain bike en una Monster Gravel. Pues nada, ya tengo la Niner Sir 9 montada con manillar curvo de gravel y transmisión inalámbrica a SRAM ETAP Access, como bueno, pudisteis ver al principio del vídeo. Le he podido hacer unos primeros 60 kilómetros y estoy muy contento con el comportamiento. Si antes era una bici de comportamiento muy trail country, es decir, que invitaba a hacer una mezcla entre enduro ligero y cross country o rally, ahora sigue manteniendo ese carácter y a pesar de no bajar con tanta soltura como antes, ahora es mucho más rodadora y también ha ganado bastante subiendo. Ahora es una bici que invita a llevar una media más alta de velocidad gracias a una posición más lanzada sobre el manillar. Y ahí, queridos niños, me iluminé. We'll be right back.
demasié. Pisteo, agarrado así, no me resiento de las muñecas y por aquí voy demasié. Para ponerme de pie, perfecto. No me resiento las muñecas, porque así sí que llegaba a dolerme la muñeca por el lado de dentro al ir así con el motor manillar. Aquí voy genial así, en plan pisteo. Ahora al llegar arriba vamos a tener una bajada en cortafuegos y vamos a ver cómo bajamos. Llegamos al cortafuegos, no es una animalada, no es una trialera, pero no deja de ser un cortafuegos. Vamos para allá. Venga, a ver si no grabamos una caída en directo. Llevo desbloqueada la suspensión y allá vamos. Casi voy a agarrar abajo. ¡Vamos! 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí es cuando me acordé de John Tomac. Este buen hombre revolucionó el incipiente mundo del mountain bike con su primera Yeti con manillar de carretera. Con esta bici, ¿veis? Estamos en el año 1989 y este hombre comenzó así a competir en el circuito americano Norbar. Tomac utilizaba palancas de cambio de ciclocross ahí en los extremos del manillar en una época en la que, como podréis ver en esta foto, aún llevaba rastrales en lugar de pedales automáticos. ¡Ojo ahí! Los pedales automáticos comenzarían a usarse sobre el año 90. Tomac, bastante cabezón y excéntrico, llegó incluso a competir con este manillar en la modalidad de descenso en 1990, en el primer campeonato del mundo UCI en Durango, ojo ahí, en Estados Unidos. Y al año siguiente, en el 91, Tomac fichó por el equipo Rallich y siguió utilizando el manillar de carretera. Nadie más lo hacía. Mira, esta era su bici, en titanio y fibra de carbono. Ahí está. Pero Tomac, compitiendo con esta bici, pues le faltaba ese puntito para estar delante. Entonces, finalmente, este hombre se dio por vencido y volvió al manillar plano. Y ahí fue cuando Tomac ganó su primer mundial de cross country en ese 1991 en Italia. Y ojo, porque en la modalidad de descenso también compitió y fue segundo. Los años que este hombre compitió en carretera, pues no es que hiciera nada del otro mundo. Pocas carreras corrió, lo intentó en la Paris-Roubaix y alguna clásica del norte, pero donde realmente funcionaba John Tomac era en la montaña. Abrimos la suspensión y descenso, ¡vámonos! Bueno, queridos niños, pues esta es la tontería que os quería enseñar. Mira tú, ponerle un manillar de carretera a una mountain bike. Pero bueno, yo la estoy disfrutando mucho y yo creo que este próximo invierno aquí voy a pasarlo muy bien, muy bien. Sobre todo eso, notaba algo de dolorcillo en el interior de la muñeca cuando me ponía de pie con el otro manillar y así pues espero haberlo solucionado. Y si no, pues
solo puedo poner que mira tú, es una tontería ponerlo. Nos vamos a bajar. Chao.